Asumen este cargo en memoria
y a sus padres. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Numerosa familia Román Solgorré. Ellos presentes ese día, día central. Gracias al grupo de llamaritos, a los señores de cargo, quienes también le dan realce esta gran festividad patronal del presente año 2024. Gracias a los hijos de Patrón, que nos han convertido a base de mucho esfuerzo y sacrificio en el que Por eso, este es ese Dios de amor que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado, ya resucitado. Pero allí, en esa debilidad, también se muestra la debilidad de cada uno de nosotros. Por eso, siempre pidámosle a Él de todo corazón que nos ayude, nos fortalezca cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Yeah, 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 y
Seguimos en esta procesión santa con la sagrada imagen de Cristo crucificado. Y en la primera esquina reflexionábamos sobre este Dios de amor, este Dios que se ha hecho hombre, este Dios que, tomando nuestra propia condición humana, entregó su vida todo por amor. Pero no se quedó ahí, sino que ha resucitado. Y es el sentido de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo ha vencido a la muerte. Y lo venció el día domingo. Y por eso que el domingo es día del Señor, lo decíamos en la Santa Eucaristía. Y por eso hoy, en este día tan privilegiado para nosotros los cristianos católicos, seguimos orando por todos los devotos que se congregan frente a la imagen sagrada de Cristo crucificado. Y de manera especial hoy recordamos al señor Policarpo y la señora María Román Solgorré. Ellos ya partieron a la casa eterna del Padre, pero nos han dejado una enorme riqueza, un enorme ejemplo, sobre todo para su familia, que aquí sus hijos, demás familiares congregados en su memoria, han ofrecido la Santa Eucaristía y también en su memoria estamos haciendo esta santa procesión. Que el ejemplo siempre de nuestros antepasados nos sirvan también a nosotros para conducirnos por el camino del bien. Que nunca perdamos la riqueza más preciada que nos han dejado ellos, a pesar de que ya no están entre nosotros muchos familiares de repente, pero nos dejaron esa riqueza de la fe. ¡Ya acabó! ¡Vamos a llorar! ¡La, la, la!
eso es para de los que el padre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según los evangelios que nos hablan de la vida, pasión y muerte de Cristo, nos dice que era una cruz tan pesada la que cargó Cristo y en la cual fue crucificado. Y en esa cruz, queridos hermanos, si miramos, se nos muestra este Dios débil, este Dios que se identifica con el dolor, con la tristeza, con la angustia que muchos de nosotros, sus discípulos, sus hijos, experimentamos en la vida. Pero Dios se ha querido identificar con todo ello. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros familiares, amigos, pueden estar cargando con cruces también tan pesadas? En la familia, la cruz del esposo, de los hijos que se emborrachan casi todos los días, y esa pobre madre cargando con esa cruz tan pesada, esa cruz de los hijos, de la esposa, del esposo, que no saben comprender, una cruz de la incomprensión, esa cruz de no sentirnos muchas veces escuchados. Esa cruz también de tanta gente que carga de sentir que nadie la comprende, lo comprende. Que nadie le ayuda, que a pesar de que se está hundiendo, nadie le da o nadie va en su auxilio. Cargamos con muchas cruces, queridos hermanos. Muchos de nuestros hermanos cargan con la cruz de la vejez, a la que todos aspiramos llegar un día también, esa cruz también de la enfermedad. Por eso el día de hoy pidamos por estos hermanos nuestros que cargan con esa cruz, como decíamos, de la incomprensión, de la enfermedad, de la vejez. Que están permitiendo
Santo Castillo. No desagua material, sino tiene sed de que nosotros vivamos cada día en paz. Tiene sed de que vivamos buscando siempre la justicia, de que contribuyamos para ello. Tiene sed de que vivamos en el amor. Tiene sed de que tengamos más paciencia, queridos hermanos, seamos más pacientes. Allí en la familia no seamos orgullosos. Tiene sed de que no seamos soberbios, sino más humildes, sencillos, de que reconozcamos que venimos de un Dios al que le podemos llamar Padre, y a ese Dios también vamos a regresar un día. Tiene sed de que seamos conscientes de ello, de que entonces vivamos más en comprensión en la familia, en la comunidad. Tiene sed de que seamos cada día más humanos, más hermanos. Entonces pidámosle a Dios para que nos ayude a ello, que nuestra fe no solo se manifieste un día, sino se manifieste todos los días con nuestra manera de ser, con nuestro testimonio de vida. Tú que eres padre, madre, tú que eres hijo, hermano, hermana, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo estás llevando esa misión que Cristo te ha encomendado? Solamente gritas de repente en la casa. Tus hijos, tu esposa te tiene miedo. ¿Qué estás haciendo con esa misión como hijo? Quizás eres una persona desobediente, malcriado, malcriada, que ni siquiera obedeces a tus padres, que solamente le das razones para que esté triste, para que esté llorando, y así decimos que somos discípulos, hijos de Dios. Entonces el día de hoy, queridos hermanos, al ver a Cristo crucificado, digámosle: Señor, quiero ser distinto de hoy en adelante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de nuestro santo patrón y también de sus hijos. Y nos mantengan siempre en unidad como familias cristianas. Que el Señor crucificado bendiga enormemente a este pueblo cristiano católico de fe, de esperanza. Que Dios siempre los acompañe cada día, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de crisis. Y les pido que pongan entonces, si pueden, se quiten su sombrerito porque voy a dar la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, gracias por todo, gracias por esa fe, por esa devoción manifestada en cada uno de ustedes, y agradecemos de manera muy especial a la familia, esta familia que ha ofrecido la Santa Eucaristía, esta procesión también que la ha llevado adelante con mucho esfuerzo, al señor Policarpo y María Solgorré, o Román Solgorré. Que Dios siempre entonces los bendiga a todos ustedes y muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Padre. Los recibimos con mucho cariño, con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad. Este hermoso baile de la banda orquesta Imperial Ayacucho. Muchas gracias, Lucito Baita. La
Y estamos aquí para adorarnos, para confraternizar, para decir Santo Cristo crucificado, año tras año estaremos contigo. Gracias a la familia Córdoba, por supuesto que sí, un cordial saludo a mi amigo Valentín y familia. Memoria de Policarpo y María, aquí sus hijos, los hijos políticos, están los yernos, están las nueras, están los nietos y demás familiares, para enaltecer su memoria y de esta manera felicitar a Policarpo y María, que desde el cielo están dando su bendición. Linda familia, en este día especial, día jubilar de nuestro querido pueblo de Castaña. Muchas gracias a todos por haber sido hermanos. Nuestro patrón Cristo crucificado, a punto de ingresar a su templo. Gracias, fieles devotos de nuestro Santo Patrón, a nuestros visitantes. Ahí está nuestro bendito también, hablando con esa alegría, esa capacidad, ese profesionalismo. Así es. Serán invitados, pero nunca se esperaba que eran sus hermanos los malditos. Así se narra. Ay, ay, ay. Presurres por Castaña. ¡Ajim! 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 Presurres por nuestro Santo Patrón. ¡Ajim! 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 Muchas gracias, pueblo de Castaña, gracias. Eso, esa pantalla. ¡Qué lindo! ¡Vamos, Simón! ¡Gutiérrez y esposa! Muchas gracias, ahora sí. Y dirigirme aquí al patrón. Amigo mío, Cristo crucificado, patrón de Castaña. Primeramente, a nombre de mis hermanas, Román Tineo y Gallego Román, te pido una disculpa porque no es tu día hoy día, era tu día el 12. Le hemos adelantado o atrasado, ¿por qué? Por motivos X, ¿sí? Por la comunidad que no he pedido permiso. Amigo mío, quiero pedirte agradecidamente que nos bendizcas a todos los hermanos Román Tineo y Gallego Román. Padre mío, que yo tengo una confianza a ti y tú me tienes una confianza a mí, y te digo, yo sé por qué estabas triste, nunca sonreías porque estabas mal. ¿Por qué, padre mío? No más, ni siquiera me has dicho ni mis sueños. Hoy gallo o chicharro, estoy mal. Yo sé ahora que te he cambiado. Estabas mal. Lamentablemente, padre, discúlpame que no te hemos hecho curar. Pero sí me comprometo delante de la población que esta semana que viene te voy a bajar a Coracora y te voy a hacer curar a nombre de mis hermanas y de mis primos, y a nombre de Policarpo Román y María Román Rodríguez. Muchísimas gracias, padre.
Esas son las palabras que tengo, y a toda la población, acompáñenme hasta las últimas consecuencias. Vamos a tener unas cuantas humildad que tenemos nosotros, pero con todo cariño. Muchísimas gracias. Cristo crucificado, cuatro de Pascua, ya. Ahí
está la señora Albertina Mangia Flores y sus hijos. Leonardo Arenas y, por supuesto, Ernesto López, Ofelia López Mangia, todos ellos guioneros 2025. ¡Fanfarria, hermano, banda! ¡Aplauso! Guioneros 2025. Vamos a... Muchas gracias. Tenemos otro cargo. Ayúdame, por favor, mi querido. A ver. Tenemos capitán de chamisa. Atención, capitán de chamisa. El señor Tomás. A ver. Hay que ver. ¿Cuál es el...? Ahí está. A ver, ¿cómo se llama? El señor, a ver, atención, tenemos capitán de chamisa, el señor Javier Córdoba Guamaní y esposa Janet Jiménez Rojas. Ellos vienen a ser los nietos del que en vida fuera el señor Lino Rojas Navarro, que en vida fue, que en paz descanse, ¿no? La familia. ¡Fuerte las palmas y fanfarria! Capataces de Capitán de Chamisa 2025. Aquí están los chamiseros. Bueno, acá, muy bien, ya está en el escenario. No los voy a bajar, por supuesto. Vamos a recibir la banda, para que le entregue. Adelante, por favor, aquí están los flamantes, ¿no? Los chamiseros 2025, ellos están a punto de viajar, por eso estamos bastante acelerados. Vamos a darle la palabra, a ver. ¿Qué tal, este pueblo de Pascaña? Miro, me hace gratitud para poder participar, ¿no? Acá de esta reunión y ser el próximo año para poder compartir y cumplir, ¿no? La fe y la contribución. Y la tradición de este pueblo que hermana a toda la población de Pascaya. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer y también en memoria de mi abuelo Lino Rojas, Inocencia Rojas, soy su nieta y estoy pasando al año, voy a pasar el cargo, espero que sea algo bonito y con mucha fe. Le agradezco bastante y también a mi tío, ¿no? A mi tío Tomás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a agradecerle entonces los micrófonos. A ver, los chamiseros ahora. El brindis. Vas a hablar también en nombre del guionero, ¿no? Sí. Muy bien, también tenemos ya al representante del guionero 2025. Vamos a cederle la palabra, por favor. Ya ahorita van a bajar, papi. A ver, guionero 2025, lo recibimos con fuerte palmas. Adelante, por favor. Bueno, pueblo de Pascaña, buenas tardes con todos. Primeramente, nuestro todopoderoso. Bueno, un poco me encuentro emocionado, ¿no? Bueno, mi mamita Luisa Mangia, más conocido de todos, ¿no? Albertina Mangia no lo conoce. Y bueno, vamos a pasar todos. Espero que nos apoyemos así entre todos. Y guionero, estamos pasando. Muchísimas gracias por todos los comuneros de Pascaña. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la fanfarria. Ahora sí, por favor, bajen. A ver. No debemos ser ingratos. Conmigo hasta cualquier momentito, amigos, ¿eh? Volvemos.